Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos con un tutorial que nada, se me ocurrió hace mucho hacerlo porque estaba boludeando en el foro de Construct, porque estaba buscando en realidad cómo aplicar los efectos que vienen en el Construct, vieron esas distorsiones, esferas, todas esas boludeces, que lo único que encontré fueron boludeces que no sé, no me gustaban. Hasta ahora encontré dos que dije, ah, mira, ese está interesante. Uno para crear un efecto de agua. Y el otro es para crear este efecto que se ve en Tekken. Y voy a pasar cuadro por cuadro, ¿sí? Y voy a decir cuál. Bueno, ahí empieza a crearse. Se fijan cerca del culo del oso. Y por detrás de Akuma se empieza a distorsionar la imagen, ¿sí? Bueno, ahí se ve un poco más la distorsión. Un poco más. Y como que empieza a agrandarse. Se fija, es como que repite la imagen alrededor de lo que hay, ¿sí? Al principio pensé que era algo difícil, pero cuando vi ¿cómo se llama? No es un tutorial, sino es un archivo, ¿sí? Y dije, mirá qué copado, qué buena onda. Bueno, ven, ahí se ve y empieza como a crecer. Que hace una especie de ¿cómo se llama? De distorsión dentro de las imágenes. Y dije, bueno, quiero hacer eso en el juego. Ahí está, ahí lo hizo de vuelta. Así que ahí lo hizo de vuelta Akuma. Bueno, en fin, vamos a sacar esto. Y vamos a empezar con el. Bueno, no sé si es tutorial o qué. Lo voy a aplicar, lo apliqué, va, porque voy a explicar cómo es que se hace. Ven, acá. Me cago en la puta que te parió. Ahí ven el efecto este. Tengo esto y si lo muevo se empieza a distorsionar dentro de las imágenes que se encuentran alrededor. Así que bueno, primero tengo que crear la imagen que está dentro, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Estuve probando. Primero estuve probando porque el ejemplo que me venía era una especie de imagen media desenfocada. Entonces dije, bueno, vamos a probar con lo que, para hacerlo un poco más rápido, qué es lo que tengo a mano. Este es el programa, ¿cómo se llama? Clip Studio Paint, me gusta más que el Photoshop para dibujar. Para pintar prefiero el Photoshop. Probé con este y no quedaba bien. Probé con este y más o menos. Probé con este y este sí, es como que me gustó un poco. Le di un poco de, ¿cómo se llama? De perspectiva, ¿sí? Bueno, de acá exporté un par y dentro de Photoshop vamos a ver la imagen previa a este. Dale, ¿por qué no se hace control Z? Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahí con el. ¿Cómo se llama? Con la distorsión, que fue la que más me gustó. Después también practiqué, va. Estuve con este. Esta es la original, ¿sí? Y llegué a este. ¿Cómo es que hago esa distorsión? Es muy simple. Vamos a. Dentro de Photoshop, filtro. Primero, obviamente tengo que dibujarlo, ¿no? Lo dibujé a mano con la tableta y así nomás. Sin ganas. distorsionar. Y tenemos molinete. Y acá el molinete. Bueno. Pero ¿qué le pasa? Ahí está. Lo voy creando. Una vez que tengo esto. Bueno, ya no me deja volver atrás. Lo exporté. Y lo incluí dentro de esta imagen. ¿Sí? Esta imagen yo le llamo Shockwave. Le puse como nombre Shockwave. Estuve probando con Twins y Light Twins y no me gustó. Con Fade tampoco. O sea, me gustó más como venía en el archivo original que estaba el ejemplo, ¿sí? Y le agregué un efecto. Vamos a ver. Yo no veo mucha diferencia acá, pero imagino que debe ser la distorsión que hace alrededor de la imagen. No, tampoco. Bueno, ni idea. Bueno, vamos a efectos. Acá en Shockwave le pongo lens. Sí, le pongo acá más. Y tengo que buscar acá distorsiones, lens. Sí. También se lo probé en el otro. Este que está acá. Ven que hay una distorsión también. Bueno, este es el otro que yo tenía. Vamos a ponerle ahí. Ven este efecto de luz que tenía. Se lo apliqué para ver cómo quedaba. Entonces fui probando a ver cuál me gustaba más. Este está bastante bueno también, ¿eh?
Lo voy a mostrar con este porque este es más notorio. Así que bueno, vamos a lo que es la parte del código. Muy sencillo. Creé una. ¿Está grabándose? Sí. Creé un grupo aparte, ¿sí? Y cuando se crea el layout, le puse. Acá van a ver doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero copié el mismo código, pero no tenía ganas de hacerlo de vuelta. Y lo fui poniendo dentro de este archivo, ¿sí? Le puse. Bueno, lo dupliqué. Así que, ¿para qué? Para usar uno o el otro, ¿sí? Bueno, le puse en Shockwave al principio que se destruya, al igual que el otro, el destello. Bueno, vamos a hablar con el Shockwave, ¿sí? Esto lo voy a pasar por alto. Y acá le pongo que cuando se cree, el tamaño sea 1, ¿sí? Tanto set width está. ¿Dónde está? Set size, ¿sí? Y acá en width le pongo 1, en height le pongo 1. Y le puse acá, ¿sí? Este, no le demos bola. Voy a destildarlo así no se confunde. Y le pongo que constantemente, every tick. Y acá está la parte de el LERP, ¿sí? Yo creo que había hecho un video del LERP. Si lo tengo, lo voy a poner en la descripción o al final del video para que lo vean. Y bueno, el ERP consta de ir de un punto al otro punto, ¿sí? Se usa para que se mueva un objeto o para que, bueno, para que haga un fail, opacidad, etc. Entonces acá le pongo ERP, Shockwave, que es el nombre del sprite, punto width. Acá estoy tomando el ancho del Shockwave, supongamos que sea, no sé, 100 píxeles. Y que vaya, o sea, desde 100 píxeles y vaya hasta Shockwave Width más 50, o sea que va a ser 150 píxeles, ¿sí? O sea, va a ir del punto del 100 píxeles al 150. Todo esto le dice que vaya a 150. Que lo haga en 60. Este es el tiempo quiero que lo haga, ¿sí? Por Delta Time. El Delta Time, bueno, mucho. Yo sé que se aplica, ¿sí? Para que si en algún momento hay se está usando, no sé, 30 frames por segundo y después se reduce, se mantenga constante y no haya esa sensación de que se está cayendo. Y que lo haga en 60. Esto imagino que debe ser 60 segundos, ¿sí? No sé, no lo probé, pero siempre se pone el tiempo que yo quiero que lo haga. Esto se podría reemplazar con un solo número. Sí, prueben entre 1, vayan probando. Creo que era entre 0,1 a 1 y también va a pasar lo mismo. Prueben, no lo probé yo. Luego, en High también, lo mismo. Tomo la altura de Shockwave y tomo la altura de Shockwave y le agrego 50. ¿Sí? Y lo mismo, no es difícil. ¿Sí? Luego, le digo Shockwave. Si la altura es mayor a 200 píxeles, ¿sí? Si es mayor a 200 píxeles, quiero que ahora la opacidad se reduzca. Entonces, le digo que a Shockwave, set opacity, que bueno, acá está, es algo bastante común. Y lo mismo, tomo la opacidad actual del sprite, que es 100, y la voy reduciendo en 5, ¿sí? Menos 5, o sea, 100 va a 95. Y acá lo pasa, bueno, acá es como que iría a 100 menos 5, iría a 95, ¿no? Se iría reduciendo. Bueno, acá me está confundiendo un poco con lo que expliqué del anterior. Habría que probar. Habría que probar, sí. Pero bueno, funciona, no importa. Copien la fórmula y ya está. Le doy OK y acá, si la opacidad es menor o igual a 0, entonces que se destruya. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es que se crea este objeto? En el ejemplo que yo he agarrado era cuando se hacía clic, o sea, en el X y en el Y del clic. En este caso, yo tengo los golpes, leer golpe 1, 0, 1 y 2, sí que eran tres golpes que daba.
Entonces acá es donde lo apliqué. ¿Dónde está? Acá. Cuando es igual a 0, en Trigger Once, creo el objeto, ¿sí? En el layer personaje, en el sprite de X, o sea, creo que es el Goku, más 5. Y en el sprite, el mismo sprite, en el eje Y. Bueno, esto lo copio y lo pego tanto en 1 y como en 2 o donde yo quiera que aparezca. Y bueno, ya lo tenemos, no es muy difícil, así que vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a probar. Perfecto. Le agregué un delay en cuando lo estaba golpeando. En el tercer golpe, si es que le ganamos en el golpe. Ahí. Bueno, ahí ven. Ahí tenemos el Shockwave. ¿Sí? Quedó muy, pero muy bueno. Y la idea salió del Tekken. Tekken. Voy a mostrar cómo queda con el otro, porque me gusta cómo queda con el otro. ¿Cuánto tiempo vamos? Bueno, ya modifiqué. Vamos a ir probando. La diferencia es que solamente cuando le pego el tercer golpe y está Majin Buu en estado de golpeado, que funciona. Ahí está, ¿ven? Este efecto, bueno, está un poco más trabajado la, ¿cómo se llama? La imagen. Sí, porque estoy usando el mismo, la misma imagen que tenía antes. Y le da un efecto más copado, ¿sí? O sea, me gusta. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial de cómo hacer el efecto tan chulo como dicen los, creo que los gallegos. Muy al estilo Tekken. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bueno, no voy a pedir que le den like al video. Lo único que voy a pedir es que lo compartan. Porque me enteré que los likes no posiciona dentro de YouTube. Así que nada, me ayudaría un montón que si les gustó, compártanlo ahí en Facebook. Siempre va a haber gente que lo vea. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.